Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Three sad tigers swallowed wheat in a wheat field. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Three sad tigers swallowed wheat in a wheat field. And now let's try to say it a little bit faster. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 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 El vino vino, pero el vino no vino, vino. El vino vino vinagre. The wine came, but the wine didn't come as wine. The wine came as vinegar. El vino vino, pero el vino no vino, vino. El vino vino vinagre. The wine came, but the wine didn't come as wine. The wine came as vinegar. Okay, and now a little bit faster. El vino vino, pero el vino no vino, vino. No, sí. Ah, Dios. A ver, a ver. El vino vino, pero el vino no vino, vino. El vino vino vinagre. El vino vino, pero el vino no vino, vino. El vino vino vinagre. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. The successive succession of events happens successively with the succession of time. La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. The successive succession of events happens successively with the succession of time. Okay. La sucesión sucesiva de sucesos la sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. So I think that this tongue twister is especially good to learn like how to pronounce the Spanish C, like c. Sucesión sucesiva sucesos sucede. It's pretty difficult even for me. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. The sky has cobblestones. Who will uncobble it? The cobblestone man who uncobbles it, a good cobblestone man will be. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desal... ¡No! El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. The sky has cobblestones. Who will uncobble it? The cobblestone man that will uncobble it, a good cobblestone man will be. Ah, I cannot. It's even more difficult in English. So my own version of the, not my own version, but the one I had heard before. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desencapote, buen desencapotador será. El cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desencapote, buen desencapotador será. Ay, cano. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. George the locksmith sells locks in the locksmith shop. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. George the locksmith sells locks in the locksmith shop. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. No puedo. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. Jorge el cerrajero vende cerrajes en la cerrajería. Okay. Te lo dije. Te lo dije. I told you so. Te lo dije. I told you so. Yeah, I hate when someone like tells me that and I try to remember that when I'm about to say it to someone, but sometimes it's hard, I know. Bueno, lo haré yo solo. Bueno, lo haré yo solo. Oh, I'll do it myself. Bueno, lo haré yo solo. Oh, I'll do it myself. Yeah, not a very good sign in a relationship if the other person tells you so. So, in the case a woman says that, it would be bueno, lo haré yo sola. So, changing the last O for an A. Nunca me escuchas. Nunca me escuchas.
You never listen to me. Nunca me escuchas. You never listen to me. I don't know why, but I have the feeling that it's more women saying that to men than the other way around. I don't know. No me hables así. No me hables así. Don't talk to me like that. No me hables así. Don't talk to me like that. No me hables así. Da igual. Da igual. Never mind. Da igual. Never mind. Sometimes you don't want to just like keep like going over and over like the same conversation and drag it on. So sometimes the easiest is just to say, da igual. Yeah, leave it like that, I guess. Hay algo que no te he dicho. Hay algo que no te he dicho. There's something I haven't told you. Hay algo que no te he dicho. There's something I haven't told you. God, yeah. Another thing I wouldn't like to hear. Hay algo que no te he dicho. Me comí tu trozo de tarta. There's something I haven't told you. I ate your piece of cake. No me gusta esta parte de ti. No me gusta esta parte de ti. I don't like this part of you. No me gusta esta parte de ti. I don't like this part of you. I mean, it's hard to hear it, but some way it's normal, like not to like everything about the other person, but just maybe don't say it so straightforwardly. Like you can hurt the other person's feelings. Pero qué te pasa? Pero qué te pasa? What's wrong with you? Pero qué te pasa? What's wrong with you? Yeah, not the best sentence if you want to solve something. Like if you asked it that way, like it's kind of you're asking for a fight or something. Es todo por tu culpa. Es todo por tu culpa. It's all your fault. Es todo por tu culpa. It's all your fault. Normally that's not the case, but yeah. No vuelvas a hacerlo nunca más. No vuelvas a hacerlo nunca más. Don't do that ever again. No vuelvas a hacerlo nunca más. Don't do that ever again. Like normally when you say this, it means that you are kind of angry, but also if depending on the intonation, like it can be a bit, I don't know, more loving in a way maybe. No vuelvas a hacerlo nunca más. Don't do that ever again. So yeah, depending on the intonation, can be pretty bad or not that bad. Just a warning. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español. Hi, I'm Brenda Romagnello. Welcome to your Spanish class. Hoy vamos a ver 20 participios irregulares más comunes en español. Today I'm going to teach you the 20 most useful irregular participles, past participles in Spanish. Muy bien, ¿cómo va a funcionar esta clase? Te voy a dar la explicación en español primero y luego voy a hacer una traducción para que si eres principiante puedas comprender esta clase. So how is this class going to work? First, I'm going to do the explanation in Spanish and then I'm going to translate it into English. So if you're a beginner, you'll be able to understand. Los participios se usan particularmente para conjugar el tiempo en español del modo indicativo, que es el pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Lo que vamos a hacer, cómo podemos hacer para conjugar este tiempo verbal, necesitamos el verbo haber más el participio del verbo. El pretérito perfecto compuesto, el principal uso para este tiempo verbal es para hablar de una acción que ha empezado en el pasado y que todavía continúa en el momento de hablar. Por ejemplo, he vivido en Madrid por 20 años.
Lo usamos para expresar una acción reciente que aún tiene continuidad en el presente. Rápidamente, para formar el participio, tenemos que ver la terminación del verbo. Los verbos que terminan en ar, vamos a cambiar la terminación ar por ado. Por ejemplo, trabajar, vamos a decir trabajado. Y para los verbos que terminan en er y también en ir, vamos a cambiar esa terminación por ido. Por ejemplo, comer, vamos a decir comido. O vivir, el participio del verbo es vivido. Muy bien, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el verbo decir? ¿Sí? El verbo decir, si usamos esta regla para formar participios regulares, mucha gente dice decido. Decido no es correcto. Decir es un verbo con participio irregular, ¿sí? La forma correcta es dicho. Y por eso hoy vamos a ver 20 participios, verbos que tienen participios irregulares en español. So when we talk about past participles, usually we use it mostly with the present perfect tense in English. Remember present tense? Present perfect tense in English is actually we call it past tense in Spanish. Yeah? So it's a little bit confusing in that respect. But other than that, it's pretty much the same. So we use it especially to talk about an action that started in the past and is still happening at the moment of speaking. See, for example, the example I was giving you, he vivido en Madrid por 20 años is an action that started in the past. I started living in Madrid 20 years ago, and it's an action that is still happening at the moment of speaking. So that's why we use it with this specific tense, yes, in Spanish. So the way to form it is we are going to need the auxiliary verb, which is the verb haber. So we need to conjugate that verb, and then we have to add the past participle of the verb that we want to talk or refer to in terms of the action. So we're going to have two different verbs for this specific tense in Spanish. How do we form the past participle? It's very easy. So if we have, you know, we have three different category of verbs in Spanish. We have all the verbs ending in ar, all the verbs ending in er, and all the verbs ending in ir. We're going to take the ending and we're going to replace it for something different. All the verbs ending in ar will be replaced by ado. ¿Sí? So for example, we're talking about trabajar, we're going to say trabajado. And then all the verbs ending in er and ir will change to ido. So for example, we were talking about comer, we're going to say comido, and vivir, we're going to say vivido. But unfortunately, not all verbs in Spanish follow this very simple rule. We were talking about the verb decir, which means to say, and as you can see, it doesn't follow this rule at all. We can't say decido. We have to change it, and it's an irregular past participle, and the correct form to say it is dicho. So that's what we're going to have a look into today. 20 irregular past participle verbs in Spanish. Número uno, decir, dicho. Decir, dicho. Por ejemplo, Marta me lo ha dicho. Marta me lo ha dicho. Marta me lo ha dicho. Número dos, escribir. Escribir, decimos escrito. Escribir, escrito. Por ejemplo, Ana no me ha escrito en días. Ana no me ha escrito en días. Ana no me ha escrito en días. Número 3. Hacer, hecho. Hacer, hecho. Por ejemplo, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Número 4. Poner, puesto. Poner, puesto. Por ejemplo, ¿dónde has puesto las botas? ¿Dónde has puesto las botas? ¿Dónde has puesto las botas? Número 5. Volver, vuelto. Volver, vuelto. Por ejemplo,
Carlos aún no ha vuelto. Carlos aún no ha vuelto. Carlos aún no ha vuelto. Número 6. Ver. Ver, visto. Ver, visto. Por ejemplo, ¿has visto a Juan últimamente? ¿Has visto a Juan últimamente? ¿Has visto a Juan últimamente? Número 7. Morir, muerto. También lo podemos usar para el reflexivo morirse. Morir o morirse, muerto. Morir, muerto. Por ejemplo, me he muerto de la risa con tu broma. Me he muerto de la risa con tu broma. Me he muerto de la risa con tu broma. Número 8. Abrir, abierto. Abrir, abierto. Por ejemplo, la tienda ha abierto sus puertas hoy. La tienda ha abierto sus puertas hoy. La tienda ha abierto sus puertas hoy. Número 9. Exponer, expuesto. Exponer, expuesto. Por ejemplo, Juan ha expuesto su obra en la galería de arte. Juan ha expuesto su obra en la galería de arte. Juan ha expuesto su obra en la galería de arte. Número 10. Deshacer, desecho. Deshacer, desecho. Por ejemplo, esta tarde he deshecho todo lo que no uso. Esta tarde he deshecho todo lo que no uso. Esta tarde he deshecho todo lo que no uso. Número 11. Cubrir, cubierto. Cubrir, cubierto. Por ejemplo, Laura ha cubierto la piscina. Laura ha cubierto la piscina. Laura ha cubierto la piscina. Número 12. Componer, compuesto. Componer, compuesto. Por ejemplo, Juan ha compuesto la melodía. Juan ha compuesto la melodía. Juan ha compuesto la melodía. Número 13. Devolver, devuelto. Devolver, devuelto. Por ejemplo, Clara no me ha devuelto el libro. Clara no me ha devuelto el libro. Clara no me ha devuelto el libro. Número 14. Envolver. Envolver, envuelto. Envolver, envuelto. Por ejemplo, ya he envuelto el regalo. Ya he envuelto el regalo. Ya he envuelto el regalo. Número 15. Imponer, impuesto. Imponer, impuesto. Por ejemplo, el presidente ha impuesto las medidas. El presidente ha impuesto las medidas. El presidente ha impuesto las medidas. Número 16. Romper, roto. Romper, roto. Por ejemplo, el niño ha roto la ventana con la pelota. El niño ha roto la ventana con la pelota. El niño ha roto la ventana con la pelota. Número 17. Pudrir o pudrirse, podrido. Pudrir o pudrirse, podrido. Por ejemplo, la carne se ha podrido. ¡Uf! ¡Qué olor! La carne se ha podrido. La carne se ha podrido. Número 18. Posponer, pospuesto. Posponer, pospuesto. Por ejemplo,
Hemos pospuesto la boda para el próximo año. Hemos pospuesto la boda para el próximo año. Hemos pospuesto la boda para el próximo año. Número 19. Descubrir, descubierto. Descubrir, descubierto. Por ejemplo, todavía no he descubierto la verdad. Todavía no he descubierto la verdad. Todavía no he descubierto la verdad. Y la número 20. ¡Yeah! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la número 20! Prever, previsto. Prever, previsto. Por ejemplo, hemos previsto que habrá 50 invitados en la fiesta. Hemos previsto que habrá 50 invitados en la fiesta. Hemos previsto que habrá 50 invitados en la fiesta. Muy bien, esos son los 20 participios irregulares más importantes del español. Espero que puedas aprender estos verbos y lamentablemente no hay forma de saber que un verbo es irregular en el participio, ¿sí? Simplemente tienes que estudiarlos. Yo te recomiendo que si estás hablando español, primero intentes, y no sabes si es un verbo irregular, primero intenta hacer el cambio del participio como si fuera un verbo regular. Y la gente te va a corregir si lo dices mal, o cuando lees o cuando estudias, podrás empezar a escuchar que hay participios que son irregulares. Muy bien. Pero bueno, recuerda, siempre estás haciendo un muy buen trabajo y es interesante un poco útil si puedes escribir algunos participios irregulares para estudiarlos. Okay, so that was the 20 most used irregular past participle verbs in Spanish. As you can see, there's no way to know if a verb is going to be irregular or not. So my suggestion to you is to try to make a list and just study this list. And if you are not sure, because you say that you're using a verb and then you realize, oh, I don't know the past participle about this verb, not to worry too much about it. Try to form it as any other regular verb. And then if you are incorrect or anything, people will correct you, or you will read it somewhere and you will study and you will start to realize some irregularities in some past participles in Spanish. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español. Bienvenido a tu clase. Hoy tenemos una clase especial. Vamos a hablar de el Día de Reyes. Today I have a very special lesson for you, and it's regarding Día de Reyes. It's a specific celebration that we have in Latin America and Spain. So this class is going to be a listening activity exercise where I'm going to speak Spanish. I want you to pay attention and listen, and at the same time we'll have a look at this very special tradition that we celebrate in Latin America and Spain. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Hoy es una clase cultural en la que vamos a hablar de esta tradición tan especial e importante que celebramos en Latinoamérica y en España. El Día de Reyes es el Día de los Reyes Magos, una celebración que se festeja todos los años en representación al momento en que los Reyes Magos de Oriente le llevaron al Niño Jesús sus regalos en Belén. Vamos a ver cómo se festeja, cómo se celebra el Día de Reyes en Colombia. En Colombia se celebra con una cena reunidos en familia mientras se guardan los adornos de la Navidad. Más que regalos físicos, se dan entre padres e hijos regalos con un significado emocional. Una pregunta. En Colombia, el Día de Reyes, ¿los niños reciben regalos? Respuesta: no es tan común. Es
más tradicional, ¿sí? Es una tradición en la que los hijos y los padres se hacen regalos, pero estos regalos son emocionales, ¿no? Tienen un significado emocional y no tanto material. ¿Cómo se festeja el Día de Reyes en Paraguay? Vamos a verlo. En Paraguay se acostumbra a que los niños escriban una carta a los Reyes Magos explicando las razones por las cuales merecen recibir regalos. Después, los padres suelen despertar a los niños muy temprano en la mañana del 6 de enero para hacerles entrega de sus presentes. Pregunta con Paraguay. ¿Cómo saben los Reyes Magos qué regalo darle a los niños? Respuesta: los niños escriben una carta a los Reyes Magos diciéndoles qué es lo que quieren recibir. Vamos a ver cómo se celebra el Día de Reyes en Puerto Rico. Los niños puertorriqueños van a los parques recogiendo pasto para ponerlo en una caja de zapatos debajo del árbol para que cuando lleguen los Reyes Magos, sus camellos tengan algo que comer. A cambio, los reyes les dejan los regalos que los niños han pedido. Pregunta: ¿qué les dejan los niños a los camellos para que puedan comer? Respuesta: los niños dejan pasto. Vamos a ver cómo celebramos el Día de Reyes en Perú. En Perú se perdió la tradición de dar regalos a los niños en esta fecha. En cambio, la celebración actual es la llamada Bajada de Reyes, que consiste en que una familia o comunidad realiza una pequeña celebración mientras se sacan y guardan las figuras del pesebre. Cuando se trata de una comunidad de vecinos, es costumbre dejar dinero mientras se retiran los adornos y las figuras. Pregunta: ¿qué hacen en Perú el Día de Reyes? Respuesta: la tradición es sacar o guardar las figuras del pesebre en una celebración. Y en la comunidad se deja dinero. Vamos a ver cómo se celebra el Día de Reyes en México. Los niños mexicanos escriben su carta a los Reyes Magos diciéndoles cómo se portaron a lo largo del año y qué les gustaría recibir como regalo. Anteriormente, estas cartas se dejaban junto a los zapatos la noche del 5 de enero. Sin embargo, la tradición se ha transformado y en la actualidad se utiliza un globo para hacer llegar las cartas a los reyes. En este día también se acostumbra a comer una deliciosa rosca de reyes acompañada de un chocolate caliente. Pregunta: ¿cómo hacen llegar los niños sus cartas a los Reyes Magos hoy en día, en la actualidad?
Respuesta, las hacen llegar con globos. Vamos a ver cómo se celebra el Día de Reyes en Cuba. En Cuba, desde su colonización, persiste el festejo en las calles. En aquel entonces, el 6 de enero se daba asueto a los esclavos, es decir, se les daba el día libre a los esclavos, y estos salían afuera a bailar con sus tambores. Es por eso que aún se conoce este día como Pascua de los Negros. Pregunta, ¿cómo se celebra el Día de Reyes en Cuba? La gente sale a las calles a bailar y a tocar los tambores. Vamos a ver cómo celebramos el Día de Reyes en Argentina. Los niños argentinos escriben una carta para luego depositarla dentro de sus zapatos, los cuales limpian y preparan para la llegada de los reyes. A cambio, los niños dejan agua y pasto para los camellos la noche del 5 de enero. La mañana del 6 de enero, los niños van a ver sus zapatos y regalos que les dejaron los reyes y notan cómo los camellos bebieron el agua y comieron el pasto. Pregunta en Argentina. ¿Qué dejan los niños para los Reyes Magos y sus camellos? ¿Qué dejan los niños para los camellos de los Reyes Magos? Respuesta, los niños en Argentina dejan pasto y agua para los camellos. Y el último país que vamos a ver es España. El día 5 de enero es un día muy especial para los más pequeños de la casa y para sus padres al ver la ilusión de sus hijos. Los niños salen a la calle con sus padres para ver el desfile de carrozas en el que los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar lanzan caramelos a los niños. Esa noche los niños tienen que limpiar sus zapatos y dejarles algo de comida a los reyes y agua fresca para sus camellos e irse pronto a dormir. El 6 de enero, los niños se levantan entusiasmados para ver qué les han traído los Reyes Magos. Los niños que se han portado bien durante todo el año reciben regalos y los que se han portado mal reciben carbón. El día de Reyes, todos comen el roscón de Reyes. El roscón es una corona hecha a base de pan dulce y cubierta con frutas secas, representando las joyas de la corona. Dentro podemos encontrar dos cosas, una figura y un haba. El haba es una especie de arveja o judía. La persona que encuentra la figura puede ponerse su corona de rey. Y la persona que encuentra el haba tiene que pagar el roscón. ¿Qué hacen los niños el 5 de enero?
Los niños y sus padres van a ver el desfile donde ven a los Reyes Magos que están tirando dulces a los niños. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase y que hayas aprendido un poco de la tradición del Día de Reyes en Latinoamérica y en España. Hello there, my friends from SpanishBall101.com. My name is Diego. And I'm Efraín. And in today's video, we're going to learn a very interesting topic, and that's verbs that you can use with reported speech. Cool. With direct and indirect reported speech. So, guys, if you're interested, let's enjoy this video. Let's go! Woo! Now, let's check reported speech. It is pretty easy to understand. And sometimes kind of difficult to apply, okay, in a foreign language. Because it has two forms. The first one is direct speech and the second one indirect speech. In the direct speech, you tell the exact words that the other person used, okay? And in the written form, you use quote marks, right? Yeah. Quote marks. So let's go to an example. Diego, ¿qué estás haciendo? Estoy mandando un mensaje. Oh, ¿con quién hablas? Con mis papás. Okay. So now let's imagine that I want to tell you what I just talked with Diego. So the direct speech would go like this. Le pregunté a Diego, ¿qué estás haciendo? Y Diego dijo, estoy enviando un mensaje. Después le pregunté, ¿con quién hablas? Diego dijo, hablo con mis papás. Ok, so you use the exact words that he said. I make you remember this. In the written form, you use quotation marks. Quotation marks. That's right, because I forgot the quotation marks. Very good. Now let's see the same example, but now wait. I'm sorry. That's it about direct speech. Okay. That was very important to say. Okay, now the indirect speech will go like this. The indirect speech is there's a requirement, and the requirement is that you need to change the tense of the speaker. The original tense that the speaker used, you need to change it. So the indirect speech will go like this. Efraín me preguntó que qué estaba haciendo y yo le dije que estaba mandando un mensaje. Wow. Después me preguntó con quién estaba hablando y yo le dije que estaba hablando con mis papás. So, you see, in this case, I change all the tenses from present to the past. So, that's the difference between direct speech and indirect speech. Now, it is important to know to have a list of verbs that you can use with reported speech. As you might notice, we use the verb decir and also preguntar. But are these the only ones that you can use in reported speech? Oh, no. We have a long list of verbs that we will tell you right now. So now we will give you a list of 12 verbs that are the most used ones in Spanish. The most used reporting verbs. I'm sorry. Well, so the first 4 of them are the most important ones and the most common, okay, when reporting. The first one is decir, to say. Diego me dijo que estaba enviando un mensaje. Perfecto. The next one is preguntar, to ask. Yo le pregunté al mesero si tenía cerveza Corona. Mi favorita. Very good. The next one, querer saber. To want to know. Okay. Mi tío quería saber si mis papás estaban en casa. Okay, perfecto. The next one, querer. To want. Mis papás querían que hablara con ellos. Okay. Next one. Pedir. To ask for.
Mis papás me pidieron que trajera leche. Okay. The next one. Anunciar. To announce. Por ejemplo, el profesor de inglés anunció que tendríamos un examen la próxima semana. But I already know English. Yeah. Okay. The next one. Comentar. To comment. Isabel me comentó que le gustaba mucho la guayaba. Ah. Okay. Well, I'm sorry, I didn't come up with another example. Okay, the next one. The next one is confesar. To confess. Pablo me confesó que había engañado a su novia. Oh, man. You shouldn't do that. Never. No, don't. Well, next one. Contestar. To answer. Nosotros contestamos que sí iríamos al museo. Okay. Yeah. Very good. Okay. Let's go. Okay. The next one is prometer. To promise. Tú prometiste que irías conmigo a la fiesta. Prometiste. Okay, let's prometiste, go to... Prometiste. Okay, next one. Quejarse. To complain. Los niños se quejaron que no tenían dulces. Okay, the last one is recordar. To remind. Mi familia me recordó que la cena era a las 8. And it's already 9, so we need to go now. Let's go. Yeah, let's go. Okay, guys, now let's see these reporting verbs in action. Yeah. Listen to the conversation and check if you can get all the reporting verbs that we're about to say. Let's start. Let's go. Efraín, cuéntame, ¿fuiste a ver a esta chica, esta... a Hannah. A Hannah, sí, claro, sí. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Fui directo, le pregunté si quería ser mi novia. Bien, ¿y luego? Pues me dijo que quería que fuéramos amigos. Oh, diablos. Sí, pues... Bueno, no fue lo peor. Esa misma noche, en la reunión nos sacamos una foto y ella anunció que éramos los mejores amigos en Instagram. Oh, ya lo sé. Y no es esto, no es el final. Un mes después, me confesó que estaba enamorada de Ricardo. Diablos. Sí. Y pues me hizo prometer que le ayudaría a andar con él. ¡Oh, no! ¡Es una situación terrible! Es terrible. Oye, pero hablando de cosas terribles, ¿qué pasó en tu escuela? Entonces fue una tontería porque me llamaron porque querían saber si yo sabía algo sobre el robo que hubo en la escuela. Oh. Sí, me pidieron que contara, pues ya sabes, lo que, si sabía algo, mi versión de los hechos. Y pues bueno, yo les dije que no, que eso era nueva información para mí. Total, me comentaron que últimamente ha habido muchos robos en la escuela y pues me hicieron muchas preguntas. Yo, la verdad, solo me limité a contestarles que no sabía nada. Y es la verdad, yo no soy el culpable y ni siquiera sé quiénes son los culpables de ese robo. So that's it for today, friends of SpanishPod101.com. This was reporting verbs. Yeah, reporting verbs. Yeah. So anyway, if you like this video, share it with other learners and give us your thumbs up. Write your comments down below. Follow this channel and see you in our next video. Hasta luego. Bye bye, guys. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ay, Efra! Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Sounds this familiar to you? Well, let me tell you something.
We have received several requests and messages from people who asked us if there is any other way to reply to this important question, ¿cómo estás? So, yes, actually, there are many ways to reply to this question that we're going to cover in this video. So, if you're interested, stay with us. Hope you enjoy it. Woo! So, when you first learn how to answer the question, ¿cómo estás? It sounds easy, right? But what about when you want to have a deeper conversation with a friend, or even when you want to give a good impression when you met for the first time someone? Okay, so we will give you some replies to this answer to make this lesson very useful to you. Yeah, of course. So, once again, when we ask the question, ¿cómo estás? We normally do it after we greet someone. So, we say normally after hola. So, mm-hmm. Hola, ¿cómo estás? That's the most common way for greeting someone. However, the question, ¿cómo estás? Is, we don't say it because we really care how are you, but rather this is more like a cultural etiquette. Yeah. So, anyways, the most common way and the standard way for replying to this one should be bien. Gracias, and then we ask back, ¿y tú? And the other person is supposed to say, bien también. You see, so it's more like an etiquette, like a common greeting. However, we have more ways to reply to this question, okay? So, we're going to start with what to reply in formal and informal settings. These are phrases that will help you no matter when, anywhere, anytime. So let's start with it. So, before starting this list, there are different ways to ask ¿cómo estás? And we thought of four main ways to ask it, okay? The first one, of course, ¿cómo estás? The second one, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Okay, the third one, ¿cómo te encuentras? The fourth, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Okay, so let's go with the first one. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Genial. Efraín, ¿cómo va todo? Excelente, gracias. Ah, Diego, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Efraín, ¿cómo va todo? Ajá, de maravilla. Yeah. Okay, guys, now we're not going to ask each other ¿cómo estás? Because that will be so tedious. So, but now you know four ways to ask this same question, ¿cómo estás? Right? Uh-huh. Okay, now we're going to give you a list of short answers that will help you to reply to this question, but rather in informal situations, okay? So that means with an acquaintance, maybe with a friend of yours, okay? Mm-hmm. So someone you are familiar with, and this will not help you with formal situations, so this will you won't say this to a boss or to someone older, okay? Yeah. So let's start with this list. So let's go with the first one. Super bien. Super bien. Nice. Dos. Bien, bien. Bien, bien. In Mexico, it is very common to repeat this word. Bien, bien. Next one. Todo bien. Todo bien. Good. Next one. Regular. Regular. Okay. Normal. Normal. Next one. Más o menos. Más o menos. No muy bien. No muy bien. Next one. Mal. Mal. Next one. Fatal. Fatal. Like this morning when Diego asked me, how are you doing, Efra? And I'm kind of sick. I don't know.
He was like, yeah, fatal. Estoy enfermo. Fatal. Fatal. Good. But I'm here. A similar one would be terrible. Mm. Terrible. So, when you want to seem interesting, or when you want to give a creative answer, or even when you feel sassy, we will give you this list so you can know how to answer, okay? Let's go with the first one. Diego, ¿cómo estás? Pues, aquí ando. Mm. And you will especially use aquí ando when you just want to convey, well, I'm here just chilling, I'm here just existing, like, I'm not feeling good, I'm not feeling bad. It's just like, yeah, well, aquí ando. Aquí ando. Okay. Good. The next one. Efraín, ¿cómo va todo? Todo marcha bien. And you say this when you are having a good time, when you are having a good life. It's like answering, estoy muy bien. Good. The next one. The next one, Diego, ¿cómo estás? Pues, ahí voy. Ahí voy. And ahí voy, you will use it rather when your friend or the person you're speaking with knows that you are passing through a hard time and that you are overcoming that situation. So it's more like, hey boy, it's like, yeah, I'm overcoming that, I'm feeling better, yeah, hey boy. So the next one, Efraín, ¿cómo estás? Aquí nomás. And it is pretty similar to the one that he said. Aquí ando. It's very similar. Just chilling. Aquí nomás. Pretty good. Okay. Diego, ¿cómo andas? Dos, tres. And this is pretty Mexican. Dos, tres. That means that you are kind of more or less. It's a similar way for saying more or less. ¿Cómo estás? Dos, tres. The next one. Next one. Hey, Efraín, ¿cómo te va? So, this answer is pretty funny, or, well, you can use it when you want to seem interesting or want to impress someone. And you answer, estoy bien bueno. I'm really sexy. Diego, ¿cómo estás? Estoy bien bueno. I'm feeling sexy. Right? We're sure that you will make the person laugh with this answer. Yeah. Estoy bien bueno. Well, like, you... I'm feeling sexy. You just... be careful, don't use it always, okay? Don't use it always, just with your with a friend or you want to make someone laugh, right? Yeah. Now let's go to a quiz, right? Yeah, okay, so tell us five different ways with short answers besides bien. We will give you 10 seconds. Five different ways with short answers instead of bien. Why don't you tell us, Efraín? Five answers? Yeah. Okay. It could be muy bien, excelente, de maravilla, but you can also say bien, bien, todo marcha bien, bien, bien. That's five, huh? Okay, good. Very good. I'm gonna ask you, okay, next one. So I'm gonna give you a situation. You just break up with your girlfriend or boyfriend, and someone and your friend comes with you and asks you, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Okay, tell me some answers to reply to this question. Yeah, 5 seconds to think, guys. Okay, Diego, your turn. Yeah, you can say terrible. Uh-huh. You can say fatal. Uh-huh. Or if you're overcoming that situation, pues, I voy. I just told him before the answers. Good, okay, so the last one, guys. So,
If you want to seem interesting, okay, and you don't want to reply with standard answers, give us three different sassy ways for replying to ¿cómo estás? Three different ways. 5 seconds to think, guys. Diego. Ah, come on. Okay, so I will give you one. Todo marcha bien. Todo marcha bien. Okay, Efraín. Aquí no más. Good, okay. Aquí no más. Aquí no más. Okay, or even you can say dos, tres, like more or less, dos, tres. Pretty good, guys. Bien bueno. That's it for today, friends of SpanishPod101.com. We are glad that you watch us, and please share this video with all our learners so they can learn different ways to answer the question ¿cómo estás? Okay, so see you in our next video. Hasta luego. Don't forget to write us a comment. Okay, yeah. Bye bye. Eso, muy bien. Hey there, friends of SpanishPod101.com. As you may know, he is Diego. Yeah, and he's Efraín. Yeah. Well, anyway, we will give you a top 5 of TV series that you must know. Yeah. We will guide you to through drama to comedy, from drug dealers to nice people. Yeah, sure. So, we hope that you enjoy this video. Woo! Okay, guys, so if you are a fan of the TV series and want to get out of the classical Hollywood movies with your already known actors and actresses, well, you should definitely take a look into this Mexican TV series that we are sure you're going to be very engaged with, and also they are very entertaining. So you can find these TV series in any online streaming platform such as Netflix, but anyways. So, and this video is going to be recorded in Spanish. So, in la número uno es Club de Cuervos. Yeah. Si tú viste la película Nosotros los Nobles, pues bueno, esta es una excelente noticia porque el personaje principal también sale en Club de Cuervos. Y bueno, básicamente Club de Cuervos cuenta la historia de los hermanos Iglesias que tras la muerte de su padre, luchan por la presidencia de un equipo de fútbol. Pero hay muchísimos problemas entre ellos y bueno, puedes esperar muchísima comedia y sobre todo slang mexicano. Ok, la segunda serie que nosotros te recomendamos es Luis Miguel, la serie. Y esta es una bioserie que nos traía a todo México muy loco. Hubo incluso un fin de semana donde todo México estuvo atento de si iba a aparecer la mamá de Luis Miguel. Y ese fin de semana nos íbamos a quedar con nuevo presidente. O sea, se juntó toda la emoción. Muchas cosas. Esta serie habla y se centra en la figura de Luis Miguel, quien es un cantante mexicano muy sobresaliente. Pero no solo eso. También está centrándose en la desaparición y el regreso, o bueno, la búsqueda constante de la mamá de Luis Miguel. Y se desentraña una serie de cosas, entre ellas mucho drama. Calienta el sol aquí en la playa. Ok, entonces la siguiente serie que les recomendamos es Los Simuladores. Y claro, todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos querido contar con un equipo especial que nos pueda resolver nuestros problemas. Quizás tenemos un problema con algún jefe, con nuestros padres, con algún vecino, con cualquier persona. Con la novia. Con la novia también, por supuesto. O la esposa, el esposo. O la amante. O cualquier persona. Entonces, siempre tenemos problemas. Y bueno, Los Simuladores es una serie que se trata de 4 socios que se encargan justamente de resolver problemas personales mediante unos actos que ellos llaman operación de simulacro. Es decir, ellos simulan ser personas para conseguir sus objetivos. Es una serie muy, muy entretenida. La siguiente que te vamos a recomendar se llama Soy Tu Fan. Y Soy Tu Fan
Pues está basada en otra serie que se hizo en Argentina con el mismo nombre. Y trata sobre cómo Carla García conoce a Nicolás en una cafetería. Y esta Carla, pues, sigue con su vida. Nicolás se vuelve loco por ella y la empieza a seguir. Además de encontrarse con ella de coincidencia. Y ella se siente halagada, pero también acosada. Y ella aprovecha este momento en que Nicolás la sigue para que se pueda olvidar de una expareja que ella tuvo. Y bueno, desde aquí se desenredan varias historias y mucho drama, pero también comedia. Es una buena serie y te la recomendamos mucho. Ok, so la siguiente serie es La Casa de las Flores. Y bueno, La Casa de las Flores es una comedia negra de una familia mexicana adinerada. Que, pues bueno, descubren que el padre tiene un amante y entonces la amante empieza a sacar los trapos sucios de la familia y al mismo tiempo que se desarrollan algunos problemas intrafamiliares que van, por ejemplo, desde el incesto o la homosexualidad, etcétera, Rayos. Etcétera, etcétera. Es una serie muy buena que la recomendamos y, por cierto, este año se estrena la segunda temporada de esta serie. ¡Wow! Y bueno, pues nosotros sabemos que en este top dejamos muchas series mexicanas afuera. Y pues cabe mencionar algunas de ellas. Ingobernable con Kate del Castillo. Sí, es muy buena. O Un Extraño Enemigo, que es de Amazon Prime y aborda la historia de un suceso histórico en México. Claro, La Malinche, que narra todo este proceso de la conquista de México, la llegada de los españoles y cómo fue la interacción con los indígenas. Exactamente, o también tenemos Los Héroes del Norte, que es una comedia bastante, bastante graciosa de un grupo musical que lucha por alcanzar la fama. O María de todos los Ángeles, mi comedia mexicana favorita, sí, favorita, debí incluirla en este top, de hecho, pero bueno, ya es nuestro. O El Señor Ávila, ¿no? Que trata sobre la doble vida de una persona como asesino a sueldo, que también es muy, muy, muy interesante. That's it for today, my friends from SpanishBall101.com. Oh, yeah. We hope that you have enjoyed this video, so please give it your thumbs up and share with other learners who want to know, well, some Mexican TV series. Yeah. And, of course, if you have any comment or opinion, let us know in the comment section down below. We will see them and, of course, reply to them. Of course. Okay, guys, I'll see you in our upcoming video. Hasta luego. Nuestro amor es imposible. Nunca podrá ser. No me digas eso. Federico Armando Martínez Arteaga. Okay, my friends from SpanishBall101.com, as you know, my real name is Diego. And I'm Efraín. And today in this video, we're going to check some Mexican telenovela phrases that you should know. So, enjoy the video. Woo! You may love them, or you may hate them. Or you may love them and hate them at once. But at least, everyone, not in the world, but everyone that we know, have seen at least one episode of a Mexican telenovela. For example, María la del Barrio, when it was first released, it was known in at least 120 countries around the world. Yeah, that's right. So, in this video, we're going to cover some expressions that are at the same time cheesy but also kind of entertaining, so yeah. You will feel like the sensation that you're watching a telenovela. So let's start with the first one. Acepto casarme contigo aunque no te amo. I will marry you even though I don't love you. And of course you will say this to someone who you need to marry, but you don't necessarily love him or love her. Me las vas a pagar, Ernesto García de Fernando Lorca. You are going to pay this, Armando Ernesto García Lorca. You changed the name there.
It doesn't matter, he's going to pay anyway. Anyways. No! No, por favor, no me haga daño. No, please, don't hurt me. And of course you say this to someone who wants to hurt you. And you don't want to be hurt, of course. Lo nuestro no puede ser. This can happen. Lo nuestro no puede ser. Our love could never be. And you say this when you don't like a person and you don't want to hurt his or her feelings. Her feelings, yeah. Me voy a vengar, Pablo, por lo que le hiciste a mi hermana. I'm going to take revenge, Pablo, for what you did to my sister. And of course you will say this when you want to take revenge on someone, so it's very, pretty easy. Tú y yo somos primos. Esto es pecado. This is... You and I are cousins. This is a sin. And of course you say this when you have a forbidden love between two cousins. It happens. No, just kidding. Borra eso. Te vas a quemar en las llamas del infierno, José Manuel. You are going to burn in the flames of the hell. So sometimes in Mexican telenovelas, the more adjectives you use, the merrier. So it's not just born in hell, but born in the flames of hell. Whoa. Si no eres mío, no serás de nadie. If you are not mine, you won't be anybody's. And you say this when you break up with someone, or someone breaks up with you, and you want to kill him or kill him. No, of course not. No, but you want to show that you can't be with someone else, or you don't want him or don't want her to be with someone else. Of course, this is a telenovela's line. We will never use it. Well, no, not often. No. Not that often. Not that often. Pero Carla Cecilia, te amo. No importa que esta es la segunda vez que te veo. Carla Cecilia, I love you. It doesn't matter that this is just the second time that I see you. So this is obviously a bit exaggerated because you cannot love someone in just 2 days, right? So, but anyways, in the telenovelas, it can happen because that's true love. Mm-hmm. Nuestro amor es imposible. Our love is impossible. And you say this when the parents of your girl doesn't want you to marry her. That happens. Or date her only, not just marry her. Diego, algún día encontraré el amor. Nunca me rendiré. Jamás te rindas. El amor puede estar a la vuelta de la esquina. Oh, sí. Hi there, my friends from SpanishPole101.com. As you might know, my name is Diego. What's happening, Efraín? Traigo adolorido el brazo. Me duele la cabeza. Y tengo un dolor de muelas bien fuerte. Oh, my God. Well, I hope you recover soon. So, I hope, guys, that you enjoyed this video. So, Diego, let me tell you guys and the other story. Yeah. Once I went to Canada. Yes. Okay? So I was walking in the woods and I got bitten in my glute by a raccoon. What? Yeah, man. And that's true. And I went to the medical center and I barely know English in those times, so I couldn't explain myself properly. Okay.
So I did mimic. I was like, no, 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 then, and they were like, what animal was that? So, well, it was funny. Okay, very good. Okay, so yeah, that's a very common story. Well, not the raccoon part, but it is common that we don't know how to express ourselves, especially when we have pain. So that's why in this video we're going to cover that. And basically, the most common verb to express this pain is doler. And doler is an irregular verb because it changes the O when conjugated. It changes the O for U-E. So, but not only that, but also it works very similar as the verb me gusta. Do you remember that verb me gusta? Me gusta, te gusta, le gusta. So this verb works the same. So, whereas in English you will say, for example, my head hurts, okay? In Spanish you wouldn't say my head hurts, no, but rather the head hurts me. Basically, you will say that in Spanish. Okay, so that being said, as the verb gustar, you will say, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Okay, very good. Now, once again, since we can have a singular or plural nouns, you will change the verb depending on whether it is singular or it is plural. Cabeza is singular because, well, I just have one head. Obviously, but however, I have two eyes, okay? So if I'm in front of my screen or my computer for about 8 hours, it is normal that my eyes hurt, right? Mm-hmm. So I will say, me duelen los ojos, me duelen los ojos. So what are the most common pains? Let's see. So you can say, once again, me duele la cabeza, but you can also say, me duele el estómago, or me duele maybe el brazo, or me duele la espalda, me duele el hombro, me duele la garganta, I can barely speak now, or me duele el cuello, or even maybe because I have been standing all day, me duelen las rodillas. My knees hurt. So, as Diego said, the verb for expressing pain is doler. Okay, so doler also has a noun, and this is dolor. So you can also express pain using this noun. The structure will be pronoun, yo, the verb tener, the noun doler, plus the preposition de, and the complement, okay? So, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos, ellas, ustedes tienen, etc. Yo tengo dolor de cabeza, okay? But remember this, there is no difference between plural and singular. No difference at all. Let's continue. Tengo dolor de muelas. My molars, yeah. Tengo dolor de rodillas. De rodillas. Tengo dolor de rodillas. Tengo dolor de estómago. Okay, this is singular. And rodillas were plural. So there is no difference. Tengo dolor de cabeza. Very good. Nice. So far we have the verb doler. Uh-huh. Then we have the noun dolor. Uh-huh. But we now also have the adjective adolorido, and that's another way for expressing the pain. Okay? So, and you normally express it with the verb estar. So, this is also common, but it has special uses. So, you will say it, for example, when you want to express in general that you are in pain. That's basically the translation. So, adolorido, it means in pain. Okay. Or when your muscles or a part of your body is sore. So, in that case, you will use adolorido. Mm-hmm. So, for example, you can use it in general.
Efraín, estoy adolorido, todo el cuerpo me duele. Tengo el cuerpo cortado. Oh, I hate you. But for example, if you go to the gym and you are working out, after a while you can say, "Hey, tengo el brazo adolorido." Okay, because your muscles are sore. Tengo el brazo adolorido. It would be much better instead of just saying, me duele el brazo, okay? Because maybe you were, I don't know, you got medicine, like you got an injection or something. But you will say instead, tengo el brazo adolorido. Okay, guys, now we have also another adjective for pain, but this is not really like for expressing pain, but to express that something is painful, okay? So, and that adjective is doloroso, and this could be either an emotional pain, maybe, or a physical pain, okay? So, that's doloroso, doloroso, doloroso. For example, ayer vi a mi ex con su nuevo novio. Es doloroso. Ah, yo también la vi, pero está remenso ese cuate, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Es muy, muy tonto. Or even I can say, Efraín, no camines por vidrios. No, es muy doloroso. So, well, now, finally, we're going to see what kind of pain is the one that we're presenting, right? The degree of pain in terms of degree. How painful something is. Ok. ¿Qué clase de dolor es? El dolor va y viene. Es intermitente. The pain comes and goes. ¿Ok? El dolor arde. Quema. Uy. The pain burns. ¿Ok? El dolor es constante. The pain is constant. ¿Ok? So next one. El dolor es agudo. The pain is very strong. Next one. El dolor es sordo. How would you translate it? You will say it's dull pain. When it is sordo, but it's constant. It's dull pain. So, the next one. El dolor es punzante. That will be like sharp pain. Punzante. Sharp pain. El dolor es compresión. O es pesado. El dolor es pesado. Exactly. Like with pressure. Like when you sing. Like something is pressuring, like, compresión. Another one. El dolor corre. For example, el dolor corre por toda mi pierna. Corre, se extiende por toda mi pierna o corre por toda mi pierna. Like, runs throughout my leg, through all my leg. So now, let's go to some examples so you can practice what we learned in this beautiful lesson. Yeah, sure, why not? So, for example, how would I express Efraín that my stomach hurts? Oh. Me duele el estómago or tengo dolor de estómago. Very good. Now, imagine this situation. You go to the gym, you work out, and you work out especially your shoulders. So, how would you express that here your shoulder is in pain? Estoy adolorido del hombro. My shoulder is in pain. Okay, now, the next one. How would I ask Efraín if something hurts him? Efraín, ¿te duele algo o estás adolorido? Now, how would you reply to this question? Me duele la garganta.
o tengo dolor de garganta. Very nice. Did you got them correct? Woo! Hey there, friends of SpanishPod101.com. I love to say that. Well, he's Diego. Yeah. And he's Efraín. Thank you. So today we will give you a top 10 of famous actors and actresses that do it well in Mexico. Oh, very well. Yeah. So we hope that you enjoy this video. Woo! So first, we're going to give you the top 5 actors that we chose, okay? And pay special attention, because at the end of this, we're going to ask you some questions, so you can see how much you understood of this topic. By the way, all of this will be in Spanish. Yeah, exactly, but don't worry, because we truly encourage you not to use subtitles, but in case you need something, we will leave them right here. Okay. So, let's start with the first one. Vamos a empezar con el primero. Y bueno, este es mi actor favorito en lo personal y es Eugenio Derbez. Eugenio Derbez podremos considerarlo como un genio de la comedia mexicana. Mm-hmm. En la actualidad tiene 57 años. Vive en Los Ángeles, pero nació y se crió y se desarrolló en México. Uh-huh. Él ha hecho bastantes películas de comedia principalmente. Por ejemplo, una de sus últimas películas que a mí me gustó mucho es Batteries Not Included. Así es como se llama la película en inglés, ¿no? Es No se aceptan devoluciones y es una historia muy bonita. Entonces, bueno, él es el que le da como tal el toque mexicano a las películas estadounidenses. Ok, el siguiente actor es Demián Bichir. Él tiene una edad de 56 años. Es famoso porque trabajó para la serie The Bridge. Pero también fue nominado al Oscar con su papel en la película A Better Life. Muy bien. Número 3, es un actor que está creciendo mucho últimamente en México y estamos hablando de Diego Boneta. Uh-huh. Diego Boneta tiene 28 años y pues bueno, se popularizó mucho por haber sido parte del elenco de una serie juvenil mexicana llamada Rebelde. Sin embargo, hace poco también salió en una de las series más populares en México, que fue la biografía de Luis Miguel. Él, por supuesto, interpreta a Luis Miguel. Bien, el siguiente actor es Gael García. Ha trabajado en varias películas, como Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, entre otras. Pero también se volvió ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle. Él tiene una edad de 40 años. Bien, perfecto. El último actor que vamos a ver, y que también en lo personal es uno que me agrada bastante, es Diego Luna. Y bueno, Diego Luna tiene 39 años, y pues bueno, es muy amigo de Gael García Bernal. Diego Luna no únicamente es actor, sino también es productor, y pues bueno, se hizo muy famoso a partir de una de sus primeras películas, que fue Y tu mamá también, junto con Gael García Bernal, y bueno, a partir de ahí ha salido en muchas otras películas, tanto mexicanas como estadounidenses, como por ejemplo, salió en La Terminal con Tom Hanks. ¿Okay? O también en Star Wars, también tuvo una aparición, un cameo en Star Wars. Okay, guys, now we're going to do the questions. So our questions, of course, will be in Spanish. And try to reply it in Spanish as well. Okay? Well, at the end, we will give you the answers. So the first one. ¿Qué actor mexicano hizo un cameo en la película Star Wars Anthology?
Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué edad tiene Demian Bichir? Pregunta número 3. ¿Qué tipo de serie es la serie Luis Miguel? Siguiente pregunta. ¿Quién es el actor que es mejor amigo de Diego Luna? Siguiente. ¿Qué género de películas generalmente filma Eugenio Derbez? Listo. ¿Y las respuestas? Ah, cabrón. Sale. Dos, tres. Ok, ahora vamos a decirles sus respuestas. Número uno, Diego Luna apareció, tuvo un cameo en la película Star Wars Anthology. La edad de Demian Bichir es 56 años. Luis Miguel es una serie biográfica. El mejor amigo de Diego Luna es Gael García. Ok, finalmente, Eugenio Derbez generalmente filma comedia. La primera actriz de la que te vamos a hablar es Kate del Castillo. Ella tiene una edad de 46 años y es famosa por su papel protagonista en la serie La Reina del Sur, pero también en Dueños del Paraíso y sin duda también la vemos en la serie de Netflix Ingobernable. Ella es famosa por su relación dudosa con el famoso narcotraficante El Chapo Guzmán. Exactamente. La siguiente actriz que vamos a ver es Aislinn Derbez. Y Aislinn Derbez es la hija del comediante Eugenio Derbez. Y bueno, a pesar de que no ha hecho demasiadas películas, en la actualidad está aumentando un poco su popularidad. Y pues bueno, ella tiene 32 años. Y ha aparecido también en muchas películas mexicanas, así como series. Una de sus series más famosas es La Casa de las Flores, que sale en Netflix. Bien. La siguiente actriz se llama Carla Souza. Y ella es famosa por su papel en la película Nosotros los Nobles. Sin embargo, también destacó en Estados Unidos y México por su papel en la famosa serie How to Get Away with Murder. Carla Souza tiene una edad de 33 años. Muy bien. Una que no podemos pasar desapercibida es Salma Hayek. Y Salma Hayek tiene una edad de 52 años. Nació en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en México. Uh-huh. Y pues bueno, es una de las pocas actrices que han sido nominadas al premio Oscar. Wow. Tiene muchísimas películas famosas, pero una que yo recuerdo en lo particular es, por supuesto, Spy Kids. Bien, la siguiente actriz, que es mi favorita y estoy enamorado de ella, se llama Ana Claudia Talacón. Ella tiene una edad de 39 años, pero es famosa por su papel en la película El Crimen del Padre Amaro. Pero también la vemos como protagonista en otras películas como Arráncame la Vida. Sin embargo, se habla mucho de ella, aunque ha dejado la actuación un poco de lado. Well, now we will ask you some questions so we can see if you understood what we said. ¿Qué actriz, número uno, qué actriz es famosa por su relación con el narcotráfico? Número dos. ¿Cuál es el parentesco entre Aislinn Derbez y Eugenio Derbez?
Número 3. ¿Por qué película se hizo famosa Ana Claudia Talancón? 4. ¿En dónde nació Salma Hayek? 5. ¿En qué serie ha participado Carla Souza? ¿A qué premio fue nominada Salma Hayek? Número 7. ¿Qué actriz es la favorita de Efraín? Ok, ahora vamos a ver las respuestas a estas preguntas. La actriz, número 1, la actriz Kate del Castillo es famosa por su relación y amistad con el Chapo Guzmán. Número 2, Aislinn Derbez es la hija de Eugenio Derbez. Número 3, Ana Claudia Talancón es famosa por su papel en la película El crimen del padre Amaro. Siguiente. Salma Hayek nació en Veracruz. Respuesta de la pregunta número 5. Carla Souza participó en la serie How to Get Away with Murder. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.